Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi cocina. Como bien sabéis, soy Pilar Sepúlveda y pertenezco a la delegación de Méndez Álvaro. Y bueno, ya estamos aquí otra vez con otra nueva receta. En esta ocasión va a ser una receta inédita. Cuando a mí me propusieron esto, yo dije, ¿qué puedo enseñar? Bueno, pues yo os voy a hacer un postre que lo llevo haciendo desde que llevo cocinando con Thermomix, que ya son 26 años, y que lo podéis hacer en cualquier ocasión. Que vamos a hacer un bizcocho flan. Como bien dice la palabra, un flan con un bizcocho. Y ahora vais a ver. Os digo los ingredientes, aunque sabéis que luego los vais a tener. Van en dos partes. Lo primero que necesitamos son 4 huevos, una cucharadita, un par de cucharaditas o un sobre de azúcar vainillado, 120 gramos de azúcar y 500 de leche. Para el bizcocho necesitamos 3 huevos, 90 de azúcar y 90 de harina. Vamos a necesitar un poquito de agua. Este bizcocho flan, va al baño María en el horno. Un molde y un recipiente para luego hacerle en el baño María. Ya tengo aquí mi recipiente y ya lo he caramelizado. Los que tenéis TM6 sabéis que podéis hacer el caramelo con Thermomix. Los que tenéis modelos anteriores como el TM5, el 31, o bien cogéis caramelo líquido o bien lo hacéis en vuestra cocina de modo tradicional. Bueno, y sin más que deciros, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es la parte del flan. Vamos a poner 4 huevos, vamos a poner 120 de azúcar, el sobre de azúcar vainillado, quien no lo utilice un sobre, que le eche aproximadamente una cucharadita colmada, y los 500 gramos de leche. Esto simplemente lo vamos a mezclar un poquito. Acordaros que el huevo, cuanto más se bate, más tarda en cuajar. Entonces simplemente le vamos a dar un batido de 10 segundos. Programamos 10 segundos a velocidad 3. Bueno, paramos, se nos abre la máquina. Y aquí tenemos ya la mezcla de nuestro flan, que lo vamos a poner en el molde. Vale. Y ahora vamos a hacer el bizcocho. El bizcocho es un brazo gitano, es el bizcocho del brazo gitano. Lo primero que vamos a poner es la mariposa en las cuchillas. Acordaros que va entre las aspas con medio giro y ya queda sujeta. Y añadimos los 3 huevos y el azúcar. Vale. Y vamos a darle 5 minutos. Uy, ¿qué me ha pasado? 5 minutos. Vamos a batirlo con un poquito de calor. Vamos a darle 37 grados. Y vamos a darle velocidad 3,5. Recordaros, con mariposa nunca velocidad superior a 4. Y dentro de un ratito nos vemos. Bueno, pues ya ha terminado. Ya está en los 8 minutos de enfriamiento. Y ahora el siguiente paso es que le vamos a poner otros 5 minutos sin temperatura para que le entre más aire a este bizcocho. Le programamos otros 5 minutos, dejamos sin poner temperatura y otra vez velocidad 3,5. Y en un ratito nos vemos. Bueno, pues ya solo nos quedan unos segundos. Vais a ver qué esponjosidad de bizcocho. Mirad. Vale, ahora añadimos la harina. Y lo programamos 10 segundos a velocidad 1,5. Simplemente para mezclarlo un poquito. Quitamos la mariposa. Y ahora, si nos ha quedado algún resto, lo envolvemos, lo mezclamos bien con nuestra espátula. Y ahora está. Este bizcocho lo ponemos por encima del flan.
Mirad, si os dais cuenta, yo me he puesto al principio y él solo se ha ido moviendo, el bizcocho solo ha ido moviéndose hacia mi izquierda. Bueno. Pues ya lo tenemos. Ahora cogemos un poquito de agua y lo ponemos en el molde, perdón, en la fuente de para hacerle el baño magia. Y lo llevamos al horno. Acordaros, yo lo he puesto a 180 grados con aire arriba y abajo. En un ratito vemos el resultado. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro bizcoflan. Una receta que yo llevo haciendo muchísimos años, que está muy buena y que os aconsejo que pongáis en práctica cuanto antes. Ahora mismo tenemos una época que nos da el poder hacer este tipo de postres. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar ahí y nada, espero veros en mi próxima receta. Gracias.